Y bueno, amigos, un nuevo video sobre Quailian. Vamos a comprar nuestro primer file. Como les dije en el video anterior, vamos el día de hoy a comprar nuestro primer file. Y pues bueno, antes de comenzar el video, amiga, tú me estás viendo, te recuerdo que esta plataforma trabaja con Masternode, ¿ok? Así que lo que tú inviertas aquí te va a generar un 10% de rentabilidad mensual, ¿ok? Bien sean $100, $200, $1000, lo que tú inviertas aquí te va a generar 10% de rentabilidad mensual, lo cual está bastante bien. Recordemos que la plataforma trabaja única y exclusivamente con Ethereum, ¿vale? O sea que tú vas a hacer la compra de tu primer coil, que es básicamente el token con el que ellos trabajan. Ese token ellos luego lo convierten a alguna criptomoneda en específico y ahí es que se trabaja con el Masternode, ¿ok? Entonces cuando tú haces la compra de tu primer coil, esa inversión a ti te va a ir generando el 10%, vuelvo y lo repito, mensualmente, ¿ok? Lo cual está muy bien. Entonces, para comprar nuestro primer coil, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Muy sencillito. Lo primero que tenemos que hacer es pagar la membresía de la página. Recuerden que cuesta $50.95. Luego nos va a pedir una verificación con el KYC, que es súper rápida. Vuelvo y recalco eso, es súper, súper rápida. Pueden verificarse con su DNI, con su pasaporte o con su licencia de conducir, ¿vale? En 15 segundos ya tienen su KYC aprobado y ya pueden comprar su primer coil. Yo voy a comprar uno, ¿vale? Vamos a darle clic aquí. Ok, como pueden ver, cuesta $100. Esta es la dirección donde ellos nos indican a la cual vamos a depositar. Yo me voy a ir aquí a Uphold. Criptomoneda token, le damos Ethereum. Y vamos a copiar la dirección, ¿vale? El importe va a ser la cantidad exacta que nos aparezca aquí. Ok, le vamos a dar confirmar. Colocar el PIN, seguridad. Confirmar y listo, ya se ha enviado el dinero. Ok, aquí nos aparece la transacción enviada. Ok, esperando que se acredite. Y bueno, amigos, ya está, ya se ha confirmado nuestra transacción, como pueden ver. Ok, primer file comprado. Si nos vamos a informes, quiero que vean esto. Aquí y informe de contrato. Fíjense, aquí nos informa el día en el que hemos comprado nuestro primer coil, ok, lo que nos ha costado, y nos aparece los días del contrato. Recuerden que son 1000 días, ok, 1000 días por cada coil que tú compras, ok. Y aquí en el estado nos va a decir nuevo, ¿vale? En 7 días o 15 días a más tardar, este coil va a estar activo y estos días de contrato van a ir reduciéndose, ¿ok? Y la plataforma te va a pagar las comisiones que vaya generando el primer coil o el segundo coil o los coil que tú compres, ¿ok? Te los va a ir pagando apenas el estado pase a activo, ¿ok? Que recuerden que es en 15 días, o sea, que ya de aquí a 15 días aproximadamente, a más tardar, ya la página me va a estar pagando las comisiones que me genere mi inversión directamente a mi billetera, ¿ok? Recuerden mucho eso. La página no conserva el dinero aquí, sino que te va directamente pagando en 7 días o en 15 días, lo que tarda en activarse tu coil, directamente a tu billetera. Te va a ir generando ese 10% de rentabilidad mensual que les comenté previamente, ¿ok? Así que fenomenal, fenomenal, de verdad que sí. Pues bueno, amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Aquí está. El próximo video
que voy a subir va a ser comprando otro file. Okay, voy a tener dos files en esta plataforma. Y pues nada, súper contento. Me encanta la plataforma, debo decir que sí, me encanta. Recuerden, amigos, que si ustedes quieren, por ejemplo, cambiar la billetera en la cual quieren recibir los depósitos, pueden irse a Settings y ahí les va a aparecer la opción para cambiar su billetera. ¿Okay? Pues bueno, nada, de aquí a esperar a que se active el cual y ya está, a generar ganancias. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y ya saben en dónde nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.